Pues nos alegramos de esta memoria grande. San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María, los abuelos de Jesús, como familia es bendecida, familia santa. Dejemos aquí sobre el altar aquellas intenciones también para que el Señor bendiga a nuestras familias. Depositemos la acción de gracias también, necesidades de empleo, especialmente situaciones que tienen que cambiar con los hijos, cuando hay dificultades, cuando hay enfermos. Alabemos por su hija a los santos, Joaquín y Ana, porque el Señor les confió a ellos la bendición de todos los pueblos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pidamos perdón, vivamos de corazón el amor a Dios, reconociendo que hemos pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Oremos, Señor Dios de nuestros padres, que otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de tener como hija a la madre de tu Hijo encarnado. Concédenos por su intercesión que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres de bien de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Sus recuerdos duran por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones, el pueblo canta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios le ha dado el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque lo deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El Señor Dios le ha dado el trono de David, su padre. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh, Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te canten todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero contarles que hay una referencia en la vida de los santos, y es como otra Biblia, para que podamos entender un poco muchos detalles de los antepasados, y podemos mirar cosas como de San Joaquín y Santa Ana y sus antepasados. Podríamos buscar por YouTube Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina Emmerich ya está en proceso de beatificación. Ella ha visto proféticamente muchas cosas de estos momentos. Joaquín, un hombre muy pobre, un hombre más bien delgado, no había tenido hijos. Casado con Ana, y Ana ya una persona mayor, de unos 65 años. Cuando fue a llevar las ofrendas al altar, porque cada año llevaban su ofrenda pascual, le dice el sacerdote, que se llamaba Rubén, le dice: «Mira, Joaquín, no te recibo los animalitos. Yo quiero es que me traigas un hijo o una hija, que es la mayor ofrenda para Dios, que sea presentada, porque tiene que venir la plenitud de los tiempos. Estas generaciones las preparó Arcos, como el sacerdote de los esenios que viene desde la tribu de Leví, desde Moisés y Aarón. Arcos estuvo como unos 90 años como en ese ejercicio, preparando las generaciones para este momento precisamente. Pero el pecado y la historia del pecado retardaron hasta estos tiempos la preparación de una familia. Y esa familia entonces empieza en Joaquín y Ana. Así que Joaquín, ante este desaire que le hizo el sacerdote, se fue para el desierto y estuvo ayunando. Estuvo ayunando 6 meses, allá en el desierto. Cuando él vuelve, se encuentra con Ana en la puerta principal del templo de Jerusalén. Y Joaquín abraza a su esposa Ana, y en ese abrazo de Joaquín y Ana es la concepción de la Santísima Virgen María. Por eso ella es llamada la Inmaculada Concepción, sin mácula, sin mancha. En ese saludo y en ese abrazo quedó la fecundidad de Ana. Y ya para mirar un poco más adelante, los que nos cuentan a Catalina de Emmerich, el día en que nació María, fue el día bellísimo, todo florecía, todo estaba feliz, el cielo azul, todo reverdecía, todo estaba en la dicha y en la plenitud, porque llegaba aquella que era la hija de Sion, la escogida de Dios para ser la madre de Jesucristo. Por eso honramos también esta memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de Jesús. Como nos decía la primera oración ahora cuando iniciamos la Eucaristía, ellos vienen como una generación que presentan la mejor vida para las familias. Es la generación del amor de Dios preparado desde antes de la creación del mundo para hacer una civilización nueva, esa civilización del amor. Honremos entonces a San Joaquín y a Santa Ana hoy, agradeciendo nuestra vida de familia, ordenando nuestra vida de familia y ajustándola de acuerdo a ese diseño que Dios ha tenido, no solo para su propia familia, como lo hizo con Jesús, María y José, sino también nuestras familias, que alcancemos esta plenitud y esta bendición de la gracia que lo da el sacramento matrimonial. Vamos a orar, unámonos, para que por los méritos de San Joaquín y Santa Ana, por medio de María, aquella hija escogida, sean bendecidas las razas y los pueblos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que acatemos siempre esta palabra de Dios escrita como camino y como guía, como carta de navegación para poder
alcanzar la salvación. Escúchanos, Señor. Por las familias, para que vivan unidas en ese amor, y esa gracia sacramental transforme los corazones en una unidad perfecta y en unos detalles tales que todos alcancen el reino de Dios. Escúchanos, Señor. Por las familias que sufren, las tristes, las abandonadas, las improvisadas, las familias alejadas de Dios. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que desde nuestro corazón agradezcamos el ejemplo de las santas mujeres y las santas familias, y así miremos cómo construir nuestros propios hogares. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos para que este sacrificio mío y también vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de nuestra devoción y haz que logremos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y su descendencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda a su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victorioso la carrera que se nos propone y así alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor. Fuente de toda santidad, santifica estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En la víspera de su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado
por vosotros. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a orar por ellos, que el Señor los reciba en su gloria, que sane también los corazones de todos ustedes entristecidos cuando esos seres queridos los dejamos en las manos de Dios por las benditas ánimas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Esta oración es como el último grito de Cristo en la cruz para que el cielo sea abierto. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el cielo abierto, Papa Dios, quiere mirarnos como hijos y por eso hoy le decimos a Él: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Porque Cristo nos ama, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da es Jesucristo, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Así como la generación de María fue preparada, Señor, prepara también nuestras generaciones, nuestras vidas. Haz que tu Santísima Madre prepare hoy nuestros corazones para recibirte, Señor, sacramentalmente, si no, al menos espiritualmente.
Ven a mi vida, Señor, límpiame, purifícame, entra en mi corazón y mi vida, lléname de ti, Señor. Santo es el Señor. Purifica, Señor, mis generaciones, bendícelas, todos mis antepasados, desde Adán y Eva, perdonamos en nombre de aquellos que murieron sin perdonar y pedimos perdón también por aquellos que no lo hicieron. Por eso, Señor, transforma nuestras vidas desde el momento de nuestra concepción. Recibamos esa bendición como hoy la recibe la Santísima Madre. Oremos. Oh Dios, que has querido que tu Hijo naciera de los hombres, para que nosotros, por un misterio admirable, renaciéramos a ti a una vida nueva. Te pedimos que en tu bondad santifiques por el espíritu de adopción a quienes nos has alimentado con el pan de los hijos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno poder compartir con ustedes todo momento, las alegrías, también el dolor. Nos unimos con especialidad a los enfermos, aquellos que están solos, aquellos que tienen alguna dificultad. Intercedemos también por las necesidades de empleo, de techo y de pan. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor, quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. Niña que nació, see.